Maluma soñó toda su vida con ser futbolista e ir a un mundial, y ahora está por cumplir ese sueño, por lo menos la última parte, pues es el encargado de cantar la versión en español de Colors, uno de los temas que engalanarán el evento en Rusia. La versión en inglés correrá a cargo de Jason Derulo. Por lo pronto, así recibió el colombiano la noticia. Pues me infarté como por 4 segundos. Después me desperté, brinqué de la alegría porque de verdad siempre soñé con ir a un mundial. Cuando jugaba fútbol era uno de mis grandes sueños, el sueño más anhelado. Yo creo que eso es lo que sueña cualquier jugador de fútbol, ir a algún mundial. Y luego, por cosas de la vida, del destino, de Dios, del universo, como lo queramos llamar, me metí al estudio por primera vez y empecé a cantar las canciones que yo ya había compuesto. Ahí fue donde decidí decirle adiós al fútbol y comenzar en esta carrera tan bonita de la música, y de una u otra forma voy a ir al mundial, voy para Rusia. Así que me siento muy feliz, me siento agradecido, porque no saben la alegría que siento y no saben el orgullo que me da llevar la bandera de Colombia, llevar la bandera de Latinoamérica. Ojalá que tenga tiempo de disfrutarlo un poquito, ¿no? Porque sí que voy a trabajar, tengo muchas cosas que hacer, pero me gustaría estar ahí. El cantante reveló que su próxima parada musical será en el continente asiático. Bueno, un mercado que siempre he querido visitar, que para mí es uno de los más importantes en el mundo entero, y es Asia. Yo creo que ese es el próximo reto, la próxima meta. Había una meta muy grande el año pasado, que de una u otra forma pues pudimos cumplir, que era Brasil. Así no hablo en español, así no hablo en inglés. Quiero ver a todos los asiáticos en un concierto cantando mis canciones. En conferencia de prensa desde Miami, Maluma bromeó sobre el beso que hace unos días le dio Marc Anthony en pleno escenario. No, pero ¿saben qué? Yo estuve ahí y ese beso fue una mentira, o sea que... Yo me quedé con las ganas. Oigan, yo también me quedaría con las ganas de darle un beso a Marc Anthony, la verdad. Eso dijo Maluma. Que se quedó con las ganas, ¿verdad? Pero me encantó porque entró la conductora como muy de, ay, no, pero se ve que le dijeron, si le preguntan algo que no sea, tú te metes ahí. Sí, sí. Pero fíjense que platicó en exclusiva con nosotros y habló de su novia. Está súper enamorado. Es más, hay quienes aseguran que ya se casó en secreto. Porque ya tienen a su perrita Julieta. ¿Pero para qué se casó si tiene 24? Eso dice. Para lo que le va a durar. Él tiene 24, ella 23. Pues igual dijo, pues, me caso antes de irme. Se puede casar varias veces. Mira, eso sí. Ay, no. O sea, si yo fuera Maluma, no. Con esas vidas que llevan, les dura lo que al triste la alegría. Eso, pero yo que sé de Maluma, que es muy tranquilo, ¿eh? O sea, él va a sus conciertos y va a lo que va. ¿Y no, ¿y qué pasó con la buena? La buena esa no dijo eso. Pues ella lo que dijo, no, pero la buena, la gente que trabaja directamente con él, hombro a hombro, es... Él canta, termina su concierto, se mete en el camerino, se limpia, se ducha y al hotel a dormir. Pero pues mira, la güera se queda, la güera contó que hubo hasta menar. Sí. Pero a saber si editó. Ah, bueno, pero no habló solamente de él, habló de muchos. Y además, ella no lo desmintió. Como Luis Miguel, que es muy sabido, que escogen a una del público y les dice eso. Pero eso es leyenda urbana. Sí. No, es verdad. No, es un sueño si fueras cantante. ¿Quién has conocido en la vida que te ha dicho, sí, yo he sido una de esas? Yo conocí una de mis... Bueno, yo te voy a decir que yo conozco a alguien muy cercana. Aquí, tempranito, una modelo que vino. Ajá. Ella estaba ahí en esa discoteca Baby O y de repente le echó... Pero en la discoteca, ¿no? Que está en el concierto y la eligen de una fila y van por ella y se la llevan a la salida. Pero es muy fácil. ¿No necesitas ser Luis Miguel para echar ojo en el público? Ay, no, muñeca. ¿Saben a qué le echó ojo una vez? Hace muchos, muchos años. ¿Qué? A la Chana. ¿Quién? A Luis Miguel. Luis Miguel le echó el ojo en el antro ese. Ah, ella lo contó. Sí, le echó el ojo. Pero bueno, ya... Pero ella ya es más de... Ella muy seria. Ella ya es de las lomas. Hace muchos años. Ella es de las leyes. Hace muchos ella años. De las... hace muy de las lomas. Sí. Pero espérame, ¿quiso o no quiso? No quiso. No, no. La Chana es una mujer decente. Le digo que no a Luis Miguel. Bueno, pero vean lo que dice Maluma de su novia. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas,
No me importa un carajo porque sé que volveré. Con pocas veces, Maluma se sinceró con Ventaneando y reveló que está más enamorado que nunca de su guapísima novia, la modelo de 25 años Natalia Barulich, quien según él se ha convertido sencillamente en su otra mitad. Sí, si no realmente no estaría con ella. Yo soy muy real y soy muy sincero y Natalia me da cosas muy bonitas, me da mucho cariño, me da buena compañía, me da mucho amor, es un amor incondicional, somos compañeros. Y sí, estoy en un momento de mi vida, estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz a nivel laboral y a nivel personal también, así que sí, no, pues ella sabe cuánto la quiero. El colombiano agradece a sus fanáticas que respeten su relación y que su amada no reciba ataques como le ha ocurrido a parejas de otros famosos. De eso se trata, que los fanáticos entiendan un poquito que uno es humano también, ¿no? Que uno se enamora, uno sufre, uno llora, uno va al baño igual que todo el mundo. Eso es lo mismo por todos lados, así que me siento muy feliz de que hayan aceptado y que apoyen esta relación porque soy muy feliz. Pero para Maluma no solo su vida sentimental va viento en popa, pues en lo profesional su carrera sigue en ascenso y ya es oficial que será él el encargado de cantar el tema del Mundial de Rusia 2018 para una famosa marca refresquera. Idea que sea una canción que realmente llegue a los corazones en el mundo entero, una canción en español, en inglés, comparto con Jason Derulo, que es un gran amigo mío, pues es un gran artista. Y Colors, creo que, como lo dije anteriormente, a tocar los corazones en el mundo entero. Siempre soñé con este momento desde muy niño. Yo jugué fútbol muchos años de mi vida y ahora se me juntan esas dos pasiones, el fútbol y la música. Así que, bueno, me voy para Rusia, no como futbolista, pero sí como cantante. Muy feliz. Durante el resto del año, Maluma tendrá presentaciones tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Pero y México? Bueno, México, tengo una sorpresa por ahí, pero no la puedo contar. Tampoco. ¿A poco, güey? No puedo decir, pero pendientes que yo soy un hombre de sorpresas. Tranquilos, México los amo.